venido a poner luz, pero no esta luz que está ahora saltando chispas, saltando chispas, y en un momento se va a apagar, sino esta otra que permanece, del que es luz. Nosotros venimos a reflejar la luz del que es luz. Sí. En medio de la oscuridad, de una enfermedad o de un dolor que a veces se hace muy difícil, muy oscuro. Y venimos con una luz así, sencilla, tenue. Hay que partir, porque aquí de lo que se trata es de compartir, ¿no? Entonces, vamos a compartir. Claro, lo de cortar no siempre es fácil, y mucho menos por lo sano. Nosotros no podemos ser amargos. Tendremos que repartir dulzura. Por eso, allí donde estemos, aunque sea solo una cucharadita, aunque sea solo una cucharadita, pero de dulzura. Todos vamos a comer de ella. ¿Cómo era el lema del cursillo? Bien, lo que habéis recibido ahora. Entonces, cantamos. ¡Vamos allá! Lo que habéis recibido gratis. Lo que habéis recibido gratis. Lo que habéis recibido ¿qué ha sido? La vida. Esto tenemos que celebrarlo todos, no solo tú, Ovidio. Es que este regalo lo hemos recibido todos. ¡Gratis! ¿Quién te ha dicho que no va a haber tanta matanta? Esto, no os preocupéis. Tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? En una pastoral de andar por casa. Y a veces nos sorprende el guión, nos adelantan la actuación y nos dicen: pues tienes que interpretar esta enfermedad y a ver cómo te las arreglas. ¡Sole! Soledad, nada más llegar, ¿habéis mandado un prospecto a la gente? Venía prescrito en el prospecto que aquí venía, había que venir preparado con dulce, ¿no? Con dulzura. Y entonces dicen, la tienes que interpretar. Tienes que interpretar este panorama, este papel, esta situación, este dolor. Siempre hay que empezar por algún sitio. Esto va a dar para todos. Y sobraron no sé cuántas cestas. 12 cestas sobraron. No os preocupéis que... ¿Cuánto? Venga, pues 9 mitad. Rápidamente se presta uno para hacer lo que haga falta. Que nos aproveche el tiempo, que nos aproveche lo que hacemos. Que le aproveche al otro, a la otra persona, al enfermo o al familiar del enfermo. Que aproveche, que vean que aprovechamos el tiempo. Queremos que vean que nuestro tiempo, no solo la vida es un regalo, sino que con la vida viene el tiempo. Cada uno su tiempo, y sus tiempos diversos, diferentes. Tiempos muy distintos, pero lo llevamos con nosotros. Y el tiempo de cada uno de nosotros, hay quien puede compartir solo una cucharadita. Y hay quien puede compartir una porción más grande de su tiempo. No solo en beneficio propio, sino que lo comparte con otros. Será importante que lo hagamos con dulzura, que lo hagamos con ternura. Esa es la clave de nuestro ser voluntarios. A imagen y semejanza de... Me remontaba al principio de los principios, al principio primero, cuando solo éramos barro, y entonces dijo Dios, voy a soplar para que esto tenga vida. A nosotros, si nos falta el aire, ¿qué nos pasa? Que nos morimos. Y sin embargo, no siempre nos damos cuenta de que estamos respirando. Ahora mismo nadie estaba pensando que estaba respirando. Inspira, primero se llena de Dios, se llena de ternura, se llena de generosidad, se llena de a su imagen y semejanza, se llena de Jesús, y después se pira, digo, expira. Claro, que a veces lo que pasa es que se pira. En vez de expira, se pira. Y entonces, pues no es. Aire, que es lo que nosotros hacemos cuando respiramos, si le pasamos la A aquí,
es iré a donde haga falta. Iré a donde más falta haga. Iré a donde haga falta, donde yo crea que puedo hacer o cubrir eso que falta, ese aire que falta. Porque los voluntarios son la bomba. Un voluntario es la bomba. Pero es la bomba por esto, porque lo que hace es dar aire. Entonces, dar aire a los que a veces se están ahogando en su propia enfermedad. A veces la enfermedad es complicada y nos ahoga, como que nos falta el aire. Pues ayudamos a otros a respirar un poco mejor, porque se están ahogando. Se están ahogando. A ser posible un aire que venga con denominación de origen de las ermitas, que es un aire sano, puro, que nos permite respirar ahí con vida. Felicidades a vosotros que hoy cumplís el año de ser voluntarios. El año, el día, la hora, y si fuese el último, decía Manolo antes, y si hoy fuese el último día, con todo lo que teníamos que hacer, y si hoy fuese el último día, el voluntario que sea dulce, que se parte y se comparte, que escuchara, que sabe escuchar al que tiene al lado. Un voluntario que sea la bomba, que sea capaz de dar aire, de dar vida. Para darle vida lo llenó de aire. Para darle vida lo llenó de aire. ¿Qué quiere decir? Lo llenó del espíritu. Si él había moldeado a los animales también y a las personas, ¿en qué nos diferenciamos? En el espíritu, en el pensar, en que a nosotros nos hizo. Entonces, si alguien quiere ver a su imagen y semejanza al mismísimo artesano de esta vida, que se mire, y a lo mejor al mirarse lo puede poner así de frente o lo puede poner así un poco inclinado y entonces ya lo ves a sí mismo y ver al otro. Todos somos a imagen y semejanza del mismo. Al otro lo veo con claridad, que es tal y como yo y tal y como él. El aire en realidad no es un aire sin más, sino un aire enamorado. Enamorado de querer seguir dando vida. Más bueno que el pan. Comer el pan con el otro. Acompañar significa comer el pan con el otro. ¿Quién distingue cuál es el duro del blando? Porque por fuera, aparentemente son iguales. Pero lo que los distingue es cómo están por dentro, cómo son por dentro. Llevaremos 25 años siendo voluntarios de Pastoral del Valle, pero es que estamos como el primer día. Hoy estamos como recién hechos, porque todavía estamos tiernos por dentro. Todavía somos de los que tenemos miga. La gente de aquí, los voluntarios de Pastoral de la Salud tienen mucha miga. Pero tienen mucha miga, y amiga también, ¿no? Pero tienen mucha miga que, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la miga? ¿Para qué usamos el pan? Porque el pan es un alimento. Sí. ¿Se le considera como tal un alimento cuando lo servimos en la mesa? Sí. ¿Sí o no? La historia no dice que no. Es que es para acompañar. Oye, qué casualidad. ¿Qué casualidad es todo esto? Yo la verdad es que me estoy sorprendiendo yo mismo, de que todo esto es que es como un acompañamiento. Solo es para acompañar. Cuando alguien come pan solo, pues ya sabemos lo que se dice. Pero pues la cuestión es que si es para acompañar, es para acompañar. Esta en concreto era una babette. También hay voluntarios babette. A veces el pan, como se usa para acompañar, sirve para empujar un poco, porque esas últimas partes, eso que nos queda, el resto al final, ¿verdad? El resto del muslo, pues que no somos capaces de cogerlo, y entonces empujamos. A veces nos toca empujar. Y nos toca empujar justo a los restos, a lo que queda al final, a lo que queda para el final, a lo que ya casi a veces algunos dejan porque no son capaces de comérselo. A veces a los del final nos toca empujarles. Y entonces nos toca ser pan que acompaña empujando. A veces nos toca mojar, porque el voluntario se moja. Que se pringa, que va
ahí a meterse hasta el fondo, ¿verdad? Hasta el fondo de la cuestión, hasta el fondo del asunto. Porque, aunque a veces la cosa esté pringosa, porque a veces la cosa pringa, pero nos toca pringar, nos toca pringarnos, nos toca mojarnos. A veces el pan se usa para untar, para untarlo, para cubrirlo. Y eso fue lo que hicieron con nosotros al principio, desde bien pequeñito. Nos untaron este pan que somos, lo untaron un poco, le echaron aceite, ahora que está muy de moda el pan de maca, un aceite, echaron un poco de aceite, le pusieron un óleo, y entonces dijeron, pan tierno para compartir. Y de eso se convirtió nuestro bautismo, en que fuésemos pan para compartir. Pan que no dejamos ponerse duro, porque cuando está duro, igual de duro que la situación con la que nos vamos a enfrentar, o a la que nos vamos a acercar, esto puede hacer daño. Al ponerse duro, esto es lo que nos puede romper cualquier cosa. En todo caso, vuelve a ser útil cuando se ablanda. Vuelve a ser útil unas sopinas de ajo, unas torrijas de miel empapadas en leche, pero vuelve a ser útil porque lo nuestro no es ser duros, lo nuestro es ser blandos. Lo nuestro es vivir ablandando, vivir haciendo más blanda, más fácil la vida de los demás, no más dura, porque ya se pone duro solo, ya se pone duro solo. No queremos que se ponga duro, no queremos que el voluntario de Pastoral de la Salud, no queremos que los voluntarios sean personas duras, endurecidas. Claro, esto es para comerlo, ¿no? Claro, yo traía también pan y vino, porque es la forma de hacer el camino. Pan y vino. No, y vino. Y por eso vinisteis, y por eso estáis aquí. Y no solo vinieron, sino que a veces vamos. No solo venimos, sino que a veces vamos. O, perdón, entre los diferentes tipos de voluntarios podemos encontrar... tenemos el voluntario... El voluntario integral. Hace todo, pero porque lo tiene en cuenta todo. Porque sabe que parte del todo para llegar a lo poco, a lo que el otro está pasando. Y se fijará también en lo que está viviendo el vecino de abajo de la familia del enfermo. Y se fijará, hace una visión un poco más amplia. No se queda solo en la corteza, no se queda solo en el currusco, no se queda solo en lo que está pasando por fuera, sino es un voluntario integral, íntegro, que sabe mirar más allá, sabe estar y sabe dejar de estar cuando tiene que dejar de estar. Un voluntario integral. Teníamos también el voluntario bregado. Pues ese es mi bregado. ¿Cuánto hay que bregar? ¿Y cuánto hay que ver? ¿Y cuánto hay que hacer? ¿Y con cuánto nos hemos encontrado nosotros en nuestro hacer voluntario? Que a veces no solo nos es difícil y duro bregar y estar allí al lado cuando estamos con la persona a la que acompañamos, sino que es duro salir de allí y no tener respuesta, no tener que decir, no tener que hacer, no tener solución. No solo es duro estar, sino que a veces es duro también el no estar allí. También, bueno, teníamos el voluntario Baguette, que bueno, pues ya sabemos que en todas las casas se cuecen habas y ¿por qué aquí no van a cocerse también? La que se coge los sábados, esta es la que se coge los sábados para que dé para los dos días, ¿no? Claro, yo hablo desde mi experiencia, porque todo esto, cada uno lo hace suyo, pero yo hablo desde lo mío. Claro, que coincida lo mío con lo tuyo, o con lo nuestro, o con lo vuestro, no siempre es fácil. Pero yo, hablando de lo mío, a veces nos sirve para lo vuestro. En mi pueblo, que no hay pan los domingos, esta es la que se coge el sábado, para que así tengamos, coge una de estas o una mayor, para tener para los dos días. Porque esta se pone dura más tarde, esto se seca menos, ¿no? Entonces, esta es la hogaza que dura más. El voluntario
que ahí está, y dura, y dura, y dura, y aquí está, y dura, y aquí estáis, y duramos, y estamos a las duras y a las maduras, y estamos en la situación que se hace dura y difícil, y estamos también cuando hace falta cantar, pero ahí estamos, durando, porque estamos para durar, queremos que la situación siga adelante. Tenemos el voluntario con semillas, es un voluntario moderno, que sé. El pan con semillas, pues claro, mi abuela diría, pero ¿qué telares son esos, hijo? Déjate, déjate. Pues el voluntario de semillas, claro, en cada uno de nosotros hay semillas tan distintas sembradas, que aunque todo el, pan esté hecho de semillas, en este las ponen enteras. En este las ponen enteras, no las han triturado, porque lo mejor del pan es lo sencillo que es, que solo tiene agua, harina, sal. ¡Ah, y levadura! Todos tienen sal, menos este. Pero esto, pero ¿quién puede comer pan sin sal? Que coman agua a gusto, por favor, los que comen sin sal, que sea aquí, que sea el pan. La cuestión que estábamos diciendo, que el pan esté de semillas, y todos los panes están hechos de harina, agua, sal y levadura. Y la harina no es otra cosa que las semillas hechas polvo. Claro, a nosotros a veces hay situaciones que nos hacen polvo. Y hay veces que nosotros mismos decimos, estoy hecho polvo. Pero estoy hecho polvo, pero voy a ir. Estoy hecho polvo, estoy cansadísimo, pero voy a ir. Estoy por los suelos, pero no voy a dejar de ir. Ahí está la levadura. Ahí está el que nos levanta, el que nos incrementa, el que nos pone en pie, el que nos pone en marcha. Es que a nosotros hay alguien que nos levanta. Hay una levadura que nos pone en marcha, que nos pone en pie, Entonces, si sois levadura, poneros en pie. No soy levadura. Si soy levadura, poneros en pie. Claro. La levadura solo hace eso, poner en pie. Pero claro, una vez que te pones en pie es que ya podías salir corriendo, salir andando, moverte, desplazarte. Pero así, si te quedas en la masa, como te quedas en la masa, ahí te quedas. La levadura nos pone en pie, nos pone en marcha. ¿Qué pasa? Que había otro tipo todavía. Es el pan de molde. Es el pan de molde que, en este caso, sin corteza incluso. Sí, sí, sí. Oye, todos igualitos, cortados por la misma máquina. Claro, no es nuestro caso. No es nuestro caso. Y a la vista está que no es nuestro caso. Está, aquí cada uno es de su panadería. Que todos somos distintos y eso nos hace también crecer. Y eso también es levadura que nos aumenta, que nos incrementa. Sois más buenos que el pan. De verdad. Porque estáis haciendo cosas muy buenas. Y por eso se puede decir que sois. No solo que pensáis o que me parece. No, sois. Sois más buenos que el pan, que acompaña, que empuja, que arrastra los restos. Vosotros seguramente que sois para muchas personas el voluntario de cada día. El voluntario que va cada día a verles. Y por eso va con el pan tierno o con la ternura de quien va fresco, de quien está recién hecho, de quien sigue recién hecho. Todo empieza... abriendo. Para que este pan, para que cualquier tipo de pan, incluso el pan sin sal, incluso el pan, para que llegue hasta aquí, antes alguien ha abierto en la tierra, un hueco. Nosotros lo que hacemos es hacerle un hueco a otros. Cuando vamos a verles o cuando dejamos que vengan a vernos, hacemos un hueco a otros. Todo empieza abriendo la tierra. Y regando y cuidando y lo que queramos. Pero todo empieza abriendo.
abrid la panadería y que venga la gente a por pan tierno, que la gente pruebe el pan tierno, el pan bregado que vosotros sois, que nosotros somos. Somos pan. Eso es lo que nos ha quedado claro, de verdad. Que hemos recibido el regalo, hemos recibido el regalo de la vida, del tiempo, de Dios mismo, que se hace pan, y que entonces nosotros, que somos a su imagen y semejanza, tendremos que ser pan. Un voluntariado de andar por casa, pues empieza por entrar por la puerta. Lo primero que se encuentra uno en la puerta, ¿qué es? Imaginad que esto es una vivienda, una casa. El felpudo, muy bien, el timbre y el felpudo. Claro, primero llamamos al timbre. Y entonces dice el Papa: os podéis hacer los suecos, pero no digáis que no lo habéis oído. Lo dice el Papa, que no lo digo yo, Y lo dijo así, tal cual: os podéis hacer los despistados, incluso podéis mirar para otro lado, pero no digáis que no lo habéis oído. No digáis que no habéis oído el grito del dolor, el grito de los pobres, el grito de los sin voz, el grito de los que están clamando atención, que nos están llamando. Están llamando, nos están llamando a la puerta. Es que nos están llamando a la puerta. Esta no es nuestra historia. Nosotros hemos escuchado el clamor, hemos escuchado la voz, el grito de la soledad. Esto es lo curioso, Que la soledad que está gritando nos ha llamado por nuestro nombre y dice: tú, concretamente tú. Pues María Antonia, que lo oye, dice: pues me acerco, llamo, y entonces desde dentro dicen, ¿qué dicen? ¿Quién es? Claro, me da una preguntita para empezar, ¿no? ¿Quién es? Claro, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Se lo contamos todo? ¿Quién soy? O directamente abreviamos y decimos: somos, o soy el voluntario, o soy María Antonia que vengo a verte. Y entonces ya está todo dicho. Soy María Antonia que vengo a verte. Y como nos conoce por el nombre, entonces nos abrirá la puerta. Y decíamos: ¿y antes está el felpudo? A la puerta, a veces nosotros dejamos todo lo que traemos con nosotros, todo el barro que traemos pegado y pisado de nuestra historia y de nuestras historias. Lo dejamos en el felpudo, porque ahora lo importante no es lo mío, sino lo tuyo. Y en algún momento lo nuestro. Entonces, nos están llamando y nosotros ya hemos contestado. Nosotros ya hemos localizado de dónde viene el timbre. Hemos llamado. Ponía yo ahí en mis notas cuando pensaba todo esto. Porque yo primero lo pienso y después busco las cosas, Porque yo podía primero buscar las cosas y después pensarlo. Pero no crees que fue fácil. Tuve que recorrerme casi tres derribos. Y claro, como ya no se pone en cocina, pues pasa hasta la cocina, que es normalmente hasta donde nos dejan entrar cuando hemos hecho muy bien el camino este previo de acoger, dar pasos prudentes, no entrar pensando que es nuestra casa, sino que es la casa del otro. La casa del otro es su persona. El otro es una casa, la otra persona es una casa, y por eso es tan importante llamar a la puerta y no pasar sin permiso, que te den el adelante, pasar con la limpieza de quien se sacude el polvo del camino que trae pegado, porque a veces nosotros cada uno trae sus polvos y sus lodos.
no es la casa del otro. Es que el otro, la otra persona, el enfermo es la casa. Y como es enfermo, a veces están ruinas. La casa del otro, a veces están ruinas. Entonces, tener cuidado con lo que tocáis porque se puede venir abajo. Una casa que está en ruinas se puede derrumbar, se puede venir abajo. Si ya está a veces, mírame y no me toques, mírame y no me toques, pues cuidado en el cómo nos acercamos y cómo tocamos. Aunque las manos tengan el poder de curar, consolar, sanar, que decíamos en la oración, cuidado cómo nos acercamos, porque está de mírame y no me toques. A veces, justamente lo que necesita es una mano para que se agarre. Casi todos conocemos la cocina de carbón, esta de leña, ¿verdad? Casi todos. Hay alguien que bueno, pues porque ha vivido en un sitio donde no la han tenido, no la conocía, no conocía esta cocina de carbón. La cocina de carbón es toda una historia, ¿eh? La cocina de carbón es toda una historia, porque se parece mucho a nosotros también. No sé si os habéis dado cuenta que todo lo que estamos diciendo es que se parece a nosotros. Vamos, que todo este tinglado se parece a nosotros. La cocina de carbón también. ¿Por qué? Primero porque está pensada para dar calor. Entonces, no está pensada como un instrumento decorativo de la cocina. Está pensada para dar calor. Se llama además cocina económica, como los voluntarios. ¿Qué económicos somos los voluntarios, eh? Se llaman cocinas económicas y encima se le puede sacar un rendimiento porque mientras está dando calor se puede estar cociendo ahí. Porque anda que no se está cociendo aquí también, ¿eh? Que aquí se está cociendo. Entonces, se puede estar cociendo, se le puede sacar muchas, pero para eso tiene que encenderse. Qué pena que haya marchado el obispo. Porque justo era lo que él quería decir. ¿Cómo podemos encender la chispa para que vengan jóvenes? ¿Cómo podemos encender la lámpara? ¿Cómo podemos encender esto para que siga ardiendo? ¿Cómo podemos encenderlo? Pues sencillo, toda la vida se enciende con papel de periódico del mes pasado, con un papel de periódico del mes pasado y con leña, pero no cualquier leña. Leña seca y fina. Claro, entonces primero el papel. Primero que hay que hacer es coger el papel. Claro, tú en cuanto a uno le das un papel. Una cerilla. No, es que todavía no. No le das un papel. Pero es que hay que darle un papel. Y decirle, tu papel es importante. Es que tu papel es muy importante. Es que lo que tú estás haciendo es muy importante. Entonces eso ya empieza a arder. Claro, como le pongas un poco de condimento alrededor, así, fino, que no sea muy gordo, porque si es muy gordo, si de repente le das la Gaudium et Spes, te la pones encima, pues el papel que empezó a arder con todas las ganas, se apaga. Y mira que es leña de roble buena, rachada por mí mismo, ¿eh? Esta en concreto la he rachado yo mismo este verano, en el mes de julio. Y es leña buena y seca, pero es demasiado pesado. Hay que empezar con lo poco, con lo fino, con la tablilla de la caja de la fruta, con unos palillos así, un poco, que no venga de golpe, porque si no eso no arde, es que se nos apaga. Entonces hay alguien que empieza con todas las ganas, se le pone el roble encima y dice, pues esto no arde. Y no puede con ello. Y entonces nos hemos perdido el fuego, la brasa, el calor, el cocer, el cocido, lo otro. Nos hemos perdido todo lo que podría porque le hemos puesto el madero. Para poder encenderla es muy importante, es que se parece tanto a nosotros de verdad, es que no sé si habéis caído en la cuenta, ¿eh? Yo os recomendaría llevar una cocina de estas para casa cada uno. Pero para que pensemos en ello, ¿eh? Claro, es
es muy importante sacar la ceniza del día anterior. Claro, hay que sacar la ceniza del día anterior porque tú, si no sacas la ceniza del día anterior, pues eso se ahoga porque no respira. ¿Qué es lo que les pasa a la gente? Que se ahogan porque no respiran, porque les falta aire. Volvemos al aire. Es que volvemos al aire. Se ahoga porque no respira, porque tiene demasiado de los restos del anterior y por eso se puede limpiar. Limpiar, sacar lo que sobra, porque eso ya es polvo del calor que se ha hecho polvo, y entonces como nosotros, que confiando, contemplando, confortando, comprendiendo y contactando, que son cosas que dan vida y calor a otros, nos hemos hecho polvo y entonces eso lo sacamos y lo retiramos. Entonces queda hueco, dejamos hueco para que lo que arda hoy tenga sitio. Tenga sitio para que eso pueda tirar. Que se llama así, que pueda tirar. Porque el tiro, como no abras el tiro, es que todo consiste en abrir. Es que como no abras el tiro, se ahoga. Y entonces la cosa no tira. Y este proyecto no tira. Y es que este grupo de voluntarios no tira. Es que no tira. ¿Cómo va a tirar si está cerrado el tiro? Si es que está cerrado el que tira. El que tira está cerrado. El que tiene que tirar está cerrado. Es el primero que cierra. Que no, hombre. Que el que tiene que tirar está arriba. Y está abierto. Menudos humos que tiene el personal. Si no fuera por la chimenea, ¿cómo estaban todas las cocinas? Negras. Todas las cocinas ahumadas. Y es que da la sensación de que hay gente que vive con la cocina sin chimenea, porque sale con unos humos por la calle. Entonces, es que es muy importante la chimenea. Este mismo fin de semana limpió mi madre la de ella. Dice, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Claro, es que hacía mucho que no la limpiabas. Dice, es que no tiraba nada ya, hijo. Es que ya no tiraba esto, ya no tiraba nada. Ya no tiraba. Y a veces nos pasa eso. Es que nos cuesta tirar. Nos cuesta tirar. O está taponada la chimenea, o está taponado el tiro. Siempre hay un delegado haciendo fuelle. Que dice, no, tú no te preocupes. Venga, hombre, vamos a darle aire. Vamos a darle aire a esto. Vamos a darle aire a este proyecto. Vamos a darle aire a esta historia. Vamos a darle aire a esto. Entonces, claro, y va tirando. Pero como esté taponado por arriba, como esté taponado por arriba o esté taponado por abajo, lo del centro no funciona. ¿Qué nos pasa, eh? Es que nos pasa. Entonces, el aire es muy importante. El aire o el idea. Iré a ver qué es lo que pasa, iré a ver qué es lo que te pasa, iré. Entonces, habrá. Te está sonando el móvil, pero ahora no. Ahora estás en otro modo. Ahora estás en otro modo. Modo chimenea. Modo chimenea. Entonces, bueno, si quieres, puedes dejarlo porque. Que lo coja Fernando. Fuello. Ah, Fuello. Que se apellida Fuello, pues entonces no es Fuello. Fernando Fuello. Claro. Iñaki, tú cogesla. Porque claro, yo traía dos tubos de chimenea porque a veces dices, claro, es que para esa cocina hay que buscar darle más tiro. O más amplitud, porque claro, cuanto más ensanchas, cuanto más abres, que nos tiene que quedar esto claro, cuanto más abres, eso da más vida. Cuanto más abres, das más vida. Y entonces eso se atasca menos, tarda más en atascarse. Pero tenemos que abrir, que vivir en abierto y despejado. Incluso sin sombrero, que a veces iba a traer una que tenía con sombrero. Pero aquella estaba sucia y estos estaban tocables todavía. ¿Qué pasa? Que una vez que la tenemos encendida, la cosa está marchando.
abres el horno y dices, hoy no está el horno, pabollos. Tú llegas a la casa, como todos los miércoles, de Faustina, y entonces, nada más que abres la puerta del horno, ya notas lo que hay. Y yo que venía con otro plan, pues a lo mejor tengo que cerrar y que siga calentando. ¿Verdad? Cerrar y que siga. Y no es hoy el día de meter las magdalenas, porque si no se van a quemar todas. Hoy no es el día. ¿Verdad? Las magdalenas o lo que sea. O el pollo. Cuello. Fernando. Muy importante. Muy importante. Claro, tenía alguna cosa más a propósito de la chapa. Las chapas, las corras y todo esto de pero lo vamos a dejar. Claro, pasamos, venimos. Estamos hablando de una pastoral de andar por casa. Somos puerta. Hemos escuchado el timbre, el llamador. Pasamos por el pasillo. Claro, si yo soy capaz de, nos decían, si yo soy capaz, otros igual pueden serlo. Nos lo decía también Manolo, si yo puedo, otros pueden, si yo hago, otros igual se animan. Claro, pasamos por el pasillo y llegamos al baño. No es lo mismo el baño que el servicio. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Lo nuestro es un servicio. No es un baño. Esto de ser voluntario es un servicio. El servicio es una necesidad. Muy importante, ¿eh? Muy importante el servicio. Claro, como siempre, como no esté abierto, como no se abra, todo empieza abriendo. Todo empieza abriendo. Entonces, claro, tú vienes con la necesidad. Una necesidad que... Claro, que espera un momento, que no soy yo el que va con la necesidad, que es que la necesidad la tiene el otro. Y entonces yo le permito que la necesidad que tiene, igual le puedo ayudar a cubrirla o le puedo ayudar a... Pero la necesidad la tiene el otro, no soy yo el que va con la necesidad la tiene el otro. Entonces yo le abro la posibilidad, en realidad os voy a contar la historia de este baño. Esta taza tiene 40 años y está sin estrenar. ¿Qué quiere decir? Que esta taza estaba en una casa que habían comprado unos tíos míos cuando se vinieron a vivir a León del pueblo, pero en la que nunca vivieron ellos, ni vivió nadie, ni fue nadie. Solo fui yo una vez, esto lo voy a contar también, solo fui yo una vez con un grupo de alumnos de Villavino, que dormimos allí en el piso, que estaba claro, era un piso totalmente vacío, y dormimos allí una noche, dormimos 30 y pico en el suelo, claro, porque no había nada de nada, pero ni agua. Entonces, esto es una taza que estaba sin estrenar y se estropeó por no usarse, que les puede pasar a las personas, porque esto es una comparación de cosas que nos pueden pasar a nosotros, que hay personas que por falta de uso también se estropeen. Entonces, que estemos en uso, que estemos vivas, que estemos... Bien, lo que yo quería decir es, lo nuestro, nuestro ser voluntarios, es sobre todo un servicio. Un servicio que hacemos a otros, un servicio en nombre de otro, un servicio en nombre de otro. ¿Qué pasa? Que aquí se llega con prisas diferentes, normalmente. Hay una pastoral y a veces un voluntariado, entendedme bien, estreñido, que nunca ve que le va a salir nada. Igual era mejor que no hubieras venido, porque has venido tan rápido que yo, que estaba preparada o preparado hoy más que nunca, y tú vienes con
esta cara de descompuesto. Porque no eres capaz de llegar, o no eres capaz de estar, o no eres capaz de... Vamos a hacer las cosas con su tiempo, con el tiempo que necesiten. Pero lo nuestro, que tengamos claro que es un servicio. Y un servicio que después se tira y se va a fondo perdido. Que no lo hacemos porque nadie se quiere quedar, guardar. Eso se va. Lo hacemos a cambio de nada. Lo hacemos para que fluya. Lo hacemos porque queremos. Porque, incluso no solo porque queremos del verbo querer, sino porque hemos entendido que queremos hacerlo y necesitamos hacerlo. Pasa a veces que... nuestra pastoral es, o nuestro voluntariado es, estático. Y entonces, sí, parar no paras, pero moverte no te mueves. Entonces, tú, dale que te pego. Pues estoy reventado, pero si no, pues no te has movido ni un milímetro. Claro, y nos puede pasar eso también. Y dice, cuidado, no estemos muy ocupados en no hacer nada. ¿No? Cuidado, no estemos muy ocupados en no hacer nada. ¿Qué es la pregunta? Cuidado, no estemos muy ocupados, no parar, pero en realidad no hacer nada. ¿A dónde? No, cualquiera nos diría, así no vas a llegar muy lejos. ¿Verdad? Así no vas a llegar muy lejos, porque con esto no te mueves. Con esto no avanzas. Y también en el voluntariado y también en nuestro acompañamiento se trata de avanzar. Se trata de ir dando pasos. Se trata de ir ganando terreno. Pero ganando terreno a veces a la reconciliación entre la enfermedad y yo. A veces a la reconciliación o al perdón entre el Dios que supongo que me ha castigado con esto y mi situación personal. Hay que ganar terreno. No podemos seguir ahí, dando pedales, pero sin movernos, sin avanzar. Nuestro acompañamiento, nuestro pastoral, nuestro voluntariado, tiene que dar pasos. Y por eso lo de al pan pan y al vino vino. Porque tienen que, algunas cosas tenemos que ir ganándoles terreno, que queden claras. Todo esto, estos días que nos hemos permitido, que os habéis permitido hacer y estar aquí, en realidad es una parada para darnos cuenta de que nuestro voluntariado es un servicio, que somos casa, que somos puerta abierta, que nuestra pastoral tiene que ser de andar por casa hasta la cocina, de calor, que tiene que ser, tenemos que ser voluntarios y personas que no amargan, sino que van con la dulzura por delante, aunque sea en pequeñas dosis, que lo nuestro no puede ser estático, sino dinámico, que soy la bomba. Eso es, y por eso que no nos falte el aire, y que no les falte el aire, y que lo nuestro es dar aire. Incluso decía antes, y con esto a lo mejor podríamos salir, pero la primera idea cuando yo pensaba en todo esto era precisamente que nos ha tocado una herencia. De hecho, el texto que yo he meditado y que yo he leído y orado para preparar todo esto es el salmo de el Señor es el dote de mi heredad, mi copa y mi suerte está en su mano. ¿Qué suerte hemos tenido que nos han dejado una herencia tan, tan maravillosa? ¿Qué suerte hemos tenido que nos han dejado esta herencia? Por eso somos tan afortunados. Nos han dejado la mejor herencia. Nuestra herencia es que nos han dejado a un hijo para todos.
nos han dejado a un hijo para todos. Entonces, más afortunados no podemos ser. Nos ha tocado el mejor lote. Esto venía a suertes y nos ha tocado el mejor lote. Entonces no lo podemos guardar. Lo hemos recibido gratis. No puedes, no te lo puedes quedar. Gratis lo tenemos que dar. Lo que habéis recibido, gratis. Lo que habéis recibido, gratis. Lo que habéis recibido, gratis. Lo que habéis